La mano derecha con la mano, los dedos, vamos a llevar a tocar la oreja de la izquierda. Creemos en nosotros un hábito, sí, eso es lo que quiero con ustedes. Levanta y estira.
lo pueden hacer las veces que ustedes quieran, perfectamente lo pueden hacer. Lo mismo con la otra. Si hay un problema. ¿Hagamos el ejercicio? ¿Hagamos el ejercicio de una vez? Claro, a ver, este dos. Así es. Eso. No importa, pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es eso, de crear, de darle movilidad con gente para que la persona... Y el superior es este, el de arriba, y el inferior, ¿verdad? Bueno, estos dos maxilares son muy importantes, porque ¿sabían que cuántos dientes tenemos nosotros en boca? 32, muy bien, si saben, tenemos 32 dientes contando las cuatro cordales. Sin las cuatro cordales tendríamos 28. Miramos la línea media que es esta, 7 de este lado, 7 de este lado, 14. 7 de este lado, lo mismo para acá para completar. ¿Por qué? Porque nos vamos a prevenir una enfermedad que se llama caries. Bueno, y si tengo solo ocho piecitas en la boca, ¿cómo las cuido? De la misma forma que usted tuviera las todas completas, las debemos cuidar. Lo estoy diciendo porque... Tiene pronto que cuidarla porque aquí es costosa. El cepillado es igual, así usted tenga prótesis. ¿Quieren hacer? ¿Cuántas veces nos debemos cepillar en el día? ¿Cuántas veces? Al levantarnos. 4 veces. Y después de cada comida. Al levantarnos, desayunamos, nos cepillamos. Almorzamos, nos cepillamos. Y la más importante de todas, la de antes de acostarnos. Es la más importante de todas, ténganlo en cuenta. Las personas que tengan prótesis, el cepillado es el mismo. Usted coge, saca la prótesis, o sea, terminó de almorzar, la sacó, fue poner el cepillito y la crema y se cepilló. Las técnicas del cepillado, ¿cuáles son? Presten atención. El maxilar superior es este, ¿verdad? Vamos a cepillar de arriba hacia abajo, así. De arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. ¿Por qué de adentro hacia afuera? Esto es importante que lo hagan, porque esta parte de aquí queda almacenada comida a veces en medio de una muelita y otra, y de esta forma, con esta técnica, sacamos esta comida, porque esta parte es donde se almacena residuos de comida y acumula algo que se llama placa bacteriana y se va acumulando y se va acumulando y eso llega a producir cálculos. ¿Sí sabían qué son cálculos? Los cálculos son unas piedritas, unas piedras. Eso se vuelve piedra, se calcifica y se vuelve piedra. La parte donde más se frecuentan los cálculos en las personas mayores es esta parte. Entonces, al momento de cepillar el maxilar inferior, cepillamos de arriba, de abajo hacia arriba, lo hacemos así, y de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para sacar la comida que queda acumulada en medio de una molita y la otra. Esta parte es importante, muy importante cepillarla, porque es donde más se alojan los cálculos. ¿Ustedes sabían que un cálculo puede aflojarle una pieza dental? ¿Sí lo sabían? El cálculo les produce mal aliento. El cálculo les produce inflamación de las encías, la llamada gingivitis. Hay personas que se van a cepillar y al momento de cepillarse sangran las encías. ¿Sabían por qué? Porque tienen comida acumulada que se ha calcificado y se ha vuelto piedritas. Y esas piedritas le dan movilidad a los dientes y pueden tumbarle un diente. O un diente, más que todo esa parte donde se alojan siempre. Y en esta parte. Entonces es importante cepillarse al levantarse después de cada comida y la más importante de todas... La de la noche. Otra cosa, la lengua. Hay personas que no se pueden tocar la lengua con el cepillo porque ya están haciendo, pero es importante cepillarse la lengua porque ahí se alojan demasiadas bacterias. Una cosa, sacan las bacterias al cepillar la lengua y la otra, refrescan el aliento. Es importante que usen la seda dental. De pronto quizás hay personas que no tengan o que comprarse una seda dental, pero es importante así sea una vez al día. Cepillarse y usar la seda dental en la noche para sacarse los restos de comida que quedan alojados siempre en estas partecitas. Y el enjuague bucal, bueno, esto, otra cosa.
Otra cosa, esto, las personas que tengan prótesis, una vez por la semana pueden hacer algo. Sacar la prótesis, no es recomendable dormir con la prótesis, ¿sí lo sabían? ¿Quién duerme con la prótesis? No es recomendable. Y se lava la prótesis, ¿para qué? Para desinfectarla, ¿para qué? Porque la prótesis también le sale. ¿Y por qué después todos los días? No es recomendable. Una vez a la semana. Porque si usted la va a cepillar todos los días, es como para desinfectarla, pero usted la hace el cepillado tal y como lo digo. En la mañana, al levantarnos, después de cada comida, entonces la va a mantener limpia, pero como para un hábito de limpieza más profundo. Bueno, muchísimas gracias. Tranquilidad. Y eso es mi salud mental. Ese es el cuidado de mi salud mental, ¿verdad? Pero no lo hacemos porque es que pensamos que nos da pena o porque es que, ¿para qué? Es que no saludan. La falta de educación, ¿verdad? Pero es que nosotros mismos nos hemos olvidado de algo muy importante, que es cuidar nuestra salud mental y cuidar de las personas que están alrededor. Y la carrera, el afán de la vida, la cotidianidad de la vida nos está llevando a un estrés, y eso es lo que nos estresa diariamente, porque pensamos que todo es trabajo, trabajo, y no nos dedicamos tiempo ni a decir buenos días, ni a darle una sonrisa al compañero. Mira que todos llegamos y llegamos derechito y nos sentamos y no dijimos ni buenos días, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es tal, ¿sí? Y podríamos compartir algo de tu problemática, porque a veces los problemas de los demás son más grandes que los que nosotros tenemos, y eso nos ayuda a pensar que mi problema no es tan grande, ¿verdad? Que hay otras personas con problemas más grandes y yo me estoy muriendo por algo que tiene solución, tiene sentido, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos prevenir con ustedes, que una de las claves más importante de las primeras es proteger tu vida, ¿sí? Proteger tu vida. Cuando la vida te da razones para llorar, demuéstrale que tienes mil razones para vivir, para reír, para soñar. A veces pensamos que mi condición es la peor, pero hay personas con condición peor que la nuestra, peor que la mía. ¿Sí? A veces lloramos porque es que este mes me toca pagar el recibo, pero ¿a quiénes no nos toca pagar el recibo de la luz? A ver, el primero en Colombia que no le toque pagar el recibo de la luz, ¿verdad? Y todos los meses lloramos encima del recibo y nos ponemos en un problema, los que pagamos arriendo, ¿verdad? Y decimos, pero este mes voy a pagar el arriendo y este mes ¿dónde voy a sacar? Pero sabemos que tenemos un compromiso. ¿Por qué voy a llorar por algo que sé que es un compromiso que yo hice todos los meses? Que es un compromiso. Autocuidarme y cuidarme. Quiere decir que el cuidador me tiene que cuidar a mí, pero yo también tengo que cuidar el cuidador. ¿Quiénes son? ¿Dan su nombre? ¿Y de qué parte del proceso hacen? ¿Qué convenio tienen con la administración? ¿Y qué actividad vienen desarrollaron hoy? ¿Y cuál es el proceso que usted viene adelantando? Eso es básicamente. Ustedes, lo más duro que puedan hablarme. Yo digo la presentación. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Teresa Carrizosa, mi compañero Iván y mi compañero Luis Otero, practicantes de la Universidad UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del programa de psicología. Estamos como apoyo en este momento del grupo DASA, de la entidad DASA de la alcaldía, apoyando las actividades con las personas en situación de discapacidad. El programa busca que nosotros como estudiantes de la Universidad Nacional a Distancia podamos implementar aquí en el municipio el apoyo emocional que podemos brindar como institución educativa a la población en situación de discapacidad.
Por un lado, realizamos un proceso de caracterización de las personas que se encuentran en situación de discapacidad para ingresar a una base de datos para adelantar unos programas el otro año. El día de hoy realizamos un taller de autocuidado y cuidado para las personas en situación de discapacidad y sus cuidadores, apoyados por toda la parte de DASA y el equipo de salud mental de la alcaldía. Chacho, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Dulber Noel Caña, soy fisioterapeuta, soy el encargado de coordinar la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles de acá del plan de acción en salud Paz. En el día de hoy pues estuvimos acá en el auditorio del hospital local en una campaña con la población en situación de discapacidad. En el caso de vida saludable, pues promover en ellos hábitos y estilos de vida para mejorar su condición de discapacidad. Buenos días, mi nombre es Nicole Pava, yo soy la coordinadora de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental. Como lo dijo el compañero, hoy estuvimos tratando con estas personas que están en la condición social. También estuvimos hablando sobre la inclusión social en ellos y la salud mental, con tanto con ellos como con los cuidadores. Vayan pensando en necesidades académicas o de capacitación que necesitan, que necesidades para poderlas y al final me tienen que amparar mi prótesis, que me tienen que amparar mi silla de ruedas, pero realmente no conocemos cuál es la norma. Y ahí es donde la debilidad de las EPS asumen, no quieren asumir esa responsabilidad. Entonces, se aprovechan de lo que no sabemos. ¿Sí? Les voy a decir brevemente que ¿quién sabe hacer un derecho de petición? ¿Usted sabe hacer un derecho de petición, don Ciro? Yo sé que sí, don Ciro. Para aprender a hacer derechos de petición y acciones de tutela y... El plan de acción en capacitaciones, vamos a hacer una solicitud de... Mi fuerte no es la parte jurídica. Y aquí en una capacitación que me dio el departamento me dice que un derecho de petición es tan simple como hacer una carta donde diga agua chica, fecha, señores, EPS, asunto, derecho de petición. Y yo por medio de fulanita y tal, cédula ciudadana tal, por medio del escrito solicito a ustedes, se me dé y hace la solicitud. Se le colocan los hechos. Hace la solicitud. ¿Ya? Entonces, yo recibiré respuesta en su EPS. ¿Quién aprendió a hacer un derecho de petición hoy? Es muy fácil, lo que pasa es que necesitamos abrirnos al abanico de posibilidades de cosas que nos está pidiendo la alcaldía municipal. ¿Sí? No todo es malo. Y no siempre cuando... De atención en personas en situación de discapacidad, a pesar de que en este momento se está llevando a cabo desde... Sí. Dos compañeros más, esa es la dinámica de siempre, eso es lo que pasa siempre con nuestras personas en situación de discapacidad, entonces te los presento. Buenos días, bienvenidos, gracias por venir. Qué pena haberlos sorprendido así. La idea era que ustedes vieran un poquito de lo que nosotros desde nuestro campo hemos visto que se está presentando en nuestra comunidad, en la comunidad que ustedes están viendo ahorita, que es la comunidad y condición de discapacidad, ¿no? Voy a darle paso, bueno, mi nombre es María Teresa, qué pena. María Teresa, aquí el actor se llama Luis. Es un placer estar con ustedes, pero voy a abrirle paso aquí un poco. No, gracias. Es nuestra recomendación de lo que hicimos. Muy buenos días a todos. Va dirigido a todos, especialmente a todos, no únicamente a aquel que tenga la condición, sino a la persona que lo está acompañando permanentemente. Velar diariamente por el aseo y la higiene de su paciente. Explorar físicamente su estructura corporal si presenta alguna anomalía. Reportarla
al médico profesional encargado del tratamiento del paciente. Segundo, estar llevando diaria, cuidador y paciente. Y la familia entran a convivir. Entonces es importante que se genere esos lazos para que haya mutua interacción y cooperación. ¿Cuál es el equipo interdisciplinario que ustedes requieren para su mejoría? Porque créanme que es, depende de la capacidad que ustedes tengan en querer aceptar. ¿Qué necesitamos nosotros para colaborar con ustedes en este proceso de rehabilitación que estoy haciendo? Que ustedes estén interesados en cambiar su estilo de vida, no quedarse en la posición en la que están. Entendemos como seres humanos que ustedes tienen una dificultad, un dolor, un proceso largo emocionalmente. Quizás no lo estamos viviendo, pero en la medida que hemos ido a visitarlos, hemos estado sintiendo lo mismo que ustedes de pronto nos han podido transmitir. Pero para eso necesitamos que ustedes también pongan la mano aquí en el corazoncito y exigen a los médicos qué deben hacer ustedes para que ustedes cambien su condición. Yo sé que aquí hay muchas personas que hemos escuchado de casos, como lo decía Iván, compañero, de una niña con problemas de retraso mental o especial. Yo me la voy a llevar, ¿verdad? Rafael. Rafael me casó.